Todos los planteles educativos del estado de Colima cuentan con el protocolo de alto impacto y comunicación asertiva para saber cómo actuar en situaciones de emergencia y seguridad escolar, con la intención de que el proceso educativo en el nivel básico se realice en las mejores condiciones y se fortalezcan las acciones ante situaciones que representen riesgo a la seguridad del alumnado, docentes y personal administrativo, indicó el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González. Saben lo que hay que hacer en caso de que se hagan disparos ahí cercanos. Toda esa parte, a través de la estructura, a través del jefe de sector, de los supervisores, se ha trabajado dentro de las cosas malas que le han sucedido a la sociedad en estos últimos años. Lo bueno es que ya sabemos cómo reaccionar. Aunque de manera natural los padres de familia siempre están velando por la seguridad de sus hijas e hijos y ante estas situaciones todos reaccionan distinto, el secretario reconoció que en ocasiones ha habido renuencia por hablar de estos temas con los menores. Sin embargo, los tutores terminan aceptando que es por el bien de la población estudiantil. Como seres humanos, a final de cuentas, nos ganan las emociones. De repente el papá pues reniega o se puede enojar, pero a final de cuentas nos da la razón al entender que hicimos lo correcto. Y en ocasiones nos ha tocado ver que el niño lo toma con más calma que el propio papá. Sobre todo cuando se indica a los padres de familia que esperen y no acudan de inmediato a recoger a sus hijos luego de que ocurra alguna situación de violencia en los alrededores de los planteles educativos, añadió el funcionario estatal. Karina Solano, Mega Noticias.